llegamos a las figuras. Amigos, cállate. Espérame. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy vengo del Joker. No, no es cierto. Bueno, casi. Y tenemos aquí a The Block Show. Por fin ha vuelto a NBR Films. Ah, sí. Hola, chicos. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Ok, miren, acá tenemos una sudadera de Andrés Navi, digo de Jumanji. Pero vamos a ver todo esto. Ahí ahorita lo vamos a revisar. Vamos a revisar precios. Pero aquí no tienen nada realmente. Ahorita vamos a ir a Juguetilandia. Estamos en Walmart y vamos a ver qué tienen por allá. Y sí. La gente nos queda viendo muy raro. Chicos, llevo ya bastante tiempo deseando este pack de Lego. La verdad es que me gusta muchísimo. Es lo de Arkham, que viene con el Joker y Harley. Y también este de Harry Potter, desde del Cáliz de Fuego, la película. A mí me gusta mucho, creo que es mi favorita de la saga. Y me acabo de enamorar de estos de Playmobil. Están súper cool, son como de Halloween o algo así. Pero Drácula me encanta, estás muy guapo. Y por fin tenemos lo que son Marvel de figuritas, que es Stone Titan Hero. Aquí tenemos a Eugenio Derbez. Me acuerdo que cuando hice el unboxing de la figura básica me dijeron que era Eugenio. De este lado tenemos al Capiguapo, que debería ser el Capitán América digno, porque de hecho justamente este Capitán América básico tiene la manita que es como para agarrar el martillo. O sea, justamente en esa posición, qué casualidad, ¿no? Haría esto todo el día. Aquí tenemos a Vegeta, que siempre digo que voy a comprar y nunca compro nada. Acá tenemos un Funko padre de Black Widow. Este sí me gusta mucho, está sexy. Y aquí tenemos a Sergio de The Block Show. Digo, ¿qué? Tenemos a Batman. Está muy cool. Esta figura ya me la han pedido muchos que me la compre. Y sí he querido, nada más que pues le he puesto prioridad a otras figuras. Esta es la DC Multiverse, que sí me quiero comprar, la de ya. Esa no me gusta. Poison Ivy, como que no me gusta el diseño. Chico Bestia también me lo quisiera comprar, pero esta sí. Y estas figuras retro están súper cool de Star Wars. Pues sí, soy Yoda. Encontré este. Oh, mismísimo The Block Show Jedi. Sí, no sé cómo se zafa esto. El lado oscuro de Block Shock. No sé cómo se zafa esto. Bien, amigos, el experto en Lego no sabe cómo usar un sable de luz. Échate unas acrobacias. Rey, ¿lo sientes? Fuerza. Venimos por uno de estos para Sergio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y uno es para mí? Yo quiero uno de estos para... ¿Qué? Amigos, el paraíso perdido. The Black Shark entrando al paraíso perdido. Oh, sí, un guardia. Amigos, ya estamos aquí, pero no hay absolutamente nada. Tenemos muy pocos DC Multiverse y son los peores. Bueno, está Linterna Verde, está relativamente bien. Y de este lado tenemos todo lo de Marvel, pero pues... Sí, hay más variedad, pero pues parece que los Reyes Magos llegaron a arrasar todo, porque no hay nada. No hay nada, amigos, no hay nada. Se lo llevó todo Santa Claus. Está running. Pero sí tienen buenos Legends, tienen a Rescue. Esta es medio rara de encontrar. Sí. Eso es algo bueno. Allá tenemos a Shuri arriba, tenemos X-Men, tenemos a Skullbuster, tenemos a Blink, a Jubilee. Y tenemos a Wolverine de Weapon X. Tenemos al famoso que todos conocen como Thanos con retraso, porque miren nada más esa carita, está muy rico, es como para hacer un meme esta cara. Oh, está el Capitán América, está Sergio en Legend of Tomorrow. Y aquí en las Black Series encontramos lo que es las figuras retro de Star Wars. ¿Pueden creer cuántos años tienen esto, amigos? Por favor, veamos la cara de Luke Skywalker, todo retrasado. ¿Cómo pasan los tiempos? Miren, ¿cómo hacían los juguetes antes? Y aquí tenemos a Luke Skywalker del 2019. ¡Wow, wow, wow! Guapísimo, guapísimo. Compárenlo con esto. Está muy rico. Tenemos a Capitán América en accidente territorio nuclear. Oh, sí, miren, tenemos a Capitana Marvel con el Iron Fist. Y tenemos a el peor diseño que puede haber de Capitán América. Y ahí tenemos a... ¿cómo se llama este men? Ya se me olvidó, War Machine, tenemos a War Machine. Esta figura no me gusta porque la articulación es un asco, pero el molde está muy chido. ¿Qué es Ocheda? ¿Qué? ¡Yuah!
Amigos, en Juguetilandia no hay nada, creo que es porque acaba de pasar Navidad y pues todo eso. Y pues los Reyes Magos pues andan yendo a comprar y pues no se puede así. Entonces vamos a ir ahorita a Sanborns a ver qué encontramos. También queremos ir a unas cuantas tiendas que están por allá de coleccionismo en esta plaza que... Y me voy a estrellar en un poste, miren. El Iron Fist. Sí. Yo soy Iron Fist, ¿qué cara? No es magia, es chi. O sí, de Block Show viendo Lego Pirata. O sí. Amigos, ese Thor de ahí atrás está bien sexy. Me encanta ese Thor. Aquí tenemos a Scarlet Witch, a Thanos, War Machine guapo. Este Iron Man está cool. Tenemos a Black Panther con su poder moradito. Y tenemos a Miles Morales. Y por acá tenemos a Capitana Marvel de Endgame. Pero esto está cool, tiene, es como una diferente versión. No sé si acaba de salir, pero yo no la había visto. Y pues no sé, me gustó. Llegamos aquí a los cómics y pues bueno, tienen varios nuevos. Tienen por ejemplo este que es buenísimo, de la última casilla de Kraven. Se los recomiendo muchísimo, es un cómic que definitivamente vale la pena y uno de los mejores cómics donde sale el Spider-Man negro con el Black Suit. Y pues hay un paquete Marvel Legends de ese. Acá tenemos uno de que yo no he leído, pero está cool la portada, es de Spider-Man con Scorpion. Y pues no sé, ya tiene mucho que no leo cómics, pero sí quiero volver a retomarlo. La verdad es que han salido varias historias muy buenas, sobre todo de DC Comics. De hecho, por ejemplo, este se ve padrísimo, se ve que es una historia muy padre. Me han contado de qué trata y pues no sé, como que me dieron ganas de leerlo. Entonces pienso llevármelo. Este cómic, no sé si nadie lo quiere, pero siempre, siempre que vengo a esta plaza, siempre está este mismo, justamente este mismo ejemplar. ¿Qué? ¿Mismísimo The Black Show leyendo el ocultismo? ¿Qué vas a comprar? Nada, no tengo dinero. Necesito más visitas. Suscríbanse a The Black Show. Estoy buscando el Conde de Montecristo que lee Oliver Queen en prisión. Chicos, me compré un helado de chocolate, es lo más delicioso que he probado el día de hoy. Se los recomiendo, si tienen una heladería... Se me congeló la lengua. Si tienen una heladería cerca de su casa, vayan a comprar uno ahora mismo. Sergio está chateando con su novia. Hola. Sí. Sí. ¿Te persiguen las chicas? No. Amigos, ya es el día siguiente, perdonen si estoy muy mal, pero es que acabo de despertar. Sí, así despierto yo con una cara de asco. Pero muchas gracias por ver el video, en serio, los quiero muchísimo, ustedes lo saben. Y solamente compré una cosa, pero esto les va a gustar mucho. Compré este Lego pirata, sí, ya saben que yo compro piratería. Pero está padrísimo para hacer un stop motion. ¿Qué dicen? ¿Les gustaría ver un stop motion de este pequeño Joker bailando? A mí me encantaría. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y nos vemos. Y ya casi es el concurso de sus fotos de su colección, así que espérenlo y mándenlo por Instagram. Nos quiero. Bye.